realmente no pasó nada. Nosotros tenemos un sistema de alertas ante cualquier inconveniente. Tenemos personal de vigilancia que recorre, cuida todo. Y un grupo que ya se retiraba, que estaba a 50 metros de la portería, le dijimos que debido a que había una afluencia muy grande de que autos que salían, que el colectivo no podía ingresar, realmente no podía ingresar, y que por favor caminara hasta la puerta. Y algunos de ellos se pusieron muy nerviosos y realmente no correspondía. Entonces pusimos alguna alerta, vino como corresponde la prefectura y la policía y se solucionó rápidamente. Sí, agredieron a un muchacho realmente, que lo único que le decía es que no podía ingresar en esas condiciones el colectivo. Nosotros somos muy prolijos y muy ordenados para que realmente no haya ningún tipo de accidentes y para que no colisionen los autos con los colectivos. Y era un momento difícil de la tarde y esta gente, bueno, a veces un poco alegres, sí. Después de mucho calor, de un día de mucho calor, se pusieron nerviosos y me corrieron y me golpearon a este muchacho de que está ahí para ordenar un poquito las cosas, pero ya pasó. La ambulancia fue una medida de protección como para que, porque estaban un poco elevados los ánimos, entonces con nuestra alerta rojo conseguimos que realmente prefectura, y realmente nos da una buena protección, acá nadie puede hacer nada que no corresponda, es decir, acá tratamos sobre todas las cosas de preservar la integridad del individuo. Es por eso que tenemos la cantidad de guardavidas que tenemos, la cantidad de personas trabajando. Es decir que yo ya lo minimicé, estaba trabajando en otros temas porque ya me había olvidado. Y realmente no pasó nada. Es decir, el resto de la gente miró, pero nada más, nada más.